Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Rodrigo Sanz desde Mar del Plata. Claro, esta postal, ¿dónde va a ser si no Mar del Plata? Estamos en un lugar increíble, en el edificio de la Avenida Colón 2056, en el piso 11, visitando un departamento de dos ambientes reciclado, 46 metros cuadrados, reciclado nuevo y con esta increíble postal. Hoy empezó el otoño. Estuvo lloviendo los días anteriores, refrescó, hoy ya tengo puesto un pulovercito, aunque ahora la temperatura es más que agradable. Plaza Colón, edificio del casino, el Hotel Provincial, Plazoleta Almirante Brown, la Plaza del Milenio, el edificio Bristol Center, a los pies inicia la peatonal San Martín. Si nos vamos por la Avenida Colón hasta el 1300, estamos al 2000, son 6 cuadras, 7. Está... Siga la moto. Está el inicio de la calle Güemes. Bueno, el mar, la Bristol. El departamento tiene un balcón corrido entre el living y dormitorio, calefactor de tiro balanceado, la carpintería es la original en madera. Los pisos son de color arena, porcelanato brillante. Mide 2,75 de ancho por... Vamos a tomarlo desde el vidrio. Mejor. 7,53. Desde el vidrio hasta esta cocina que está incorporada al ambiente a través de esta barrita. Mesada, bajo mesada. Barrita, iluminación aquí abajo. Este tema de la decoración. Fíjate que acá está la pared y acá le pegaron estos varillitas de madera, quedó precioso. La mesada es con este gris que no me acuerdo el nombre, yo lo sabía. Grifería negra de goma, flexible, iluminación de LED, queda con el sillón, la mesa, la silla, el televisor. Aquí está la cocina, una cocina Volcán, extractor Maraldi. Calefón Orbis, la heladera es Drean, también es Drean el lavarropa y VGH es el microondas. Queda así como lo estás viendo, ¿eh? Así que acá tenés que traerte el pijama, cepillo de dientes y es tu casa. El baño con el vanitori, el pediluvio, sanitarios. Fíjate la diferencia en los matices en la pared con este porcelanato gris, el cremita que está en el living y este con detalles, incluso tiene textura, porque no sé si se llega a ver que tiene diferentes molduras ahí. Todo lo que es la grifería es en negro mate, lo mismo que los cerrajes de la puerta. Y vamos a pasar al dormitorio. El dormitorio es un dormitorio cómodo que mide 2,76. Le armaron un pequeño vestidor aquí y un escritorio. La cama con el somier, respaldar. También tiene calefactor de tiro balanceado y las cortinas blackout. Blackout no, son screen porque dejan pasar la luz pero no dejan ver para adentro. Y la vista extraordinaria. El sábado van a prender fuego la falla de los valencianos, es pequeña, está ahí. Así que el sábado, si está, todo sale bien, si el clima está bueno, tendremos la falla valenciana. Los pisos en este caso son en porcelanato, imitación madera, claritos. Qué lindo queda, ese cielo, increíble. La conexión del lugar para poner el lavarropas también está bueno, aunque me gustaría que quede tapado, pero a veces todo no se logra. No está Boris, ya nos dejó aquí la imagen que no se ve. ¿Qué haces, Boris? No lo había pensado igual, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Lo de la imagen? Y se me surgió una duda.
Como acuerdo que se puede caer la tapita. Sí, 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 ahí la como. ¿Qué duda tenés? ¿Qué habrá más? ¿Autos grises, blancos, negros o rojos? ¡Pah! Mira, ahí hay tres rojos, tres blancos, cuatro medio oscuros y cinco grises. Gana el gris. ¿No? Gana el gris. Puedes calcular eso. Puedes contar cuántos barquitos pasan. Hay uno. También a veces se ven las ballenas. Bueno. Solo tenés que hacerte dueño. Sí. Si querés hacerte dueño de esta propiedad, puedes ir acá abajo. En la descripción, lo primero que hay es un link. Va a llevarte el link a la ficha de la propiedad. En esa ficha de la propiedad vas a tener todos los detalles. Una descripción, fotos, tour 360 y este mismo video. Hace un loop. Y si no está la ficha, te aparece un link roto, es que lo vendimos rápidamente. Se siente olor a comida y a mí me dio hambre. Hay olor a comida y se escucha un saxofón. Debe haber algún tocador. Sí, mira, allá me parece que está acá, mira. Se escucha ahí. Se escucha. A ver si es ese. Mira, sí. Allá está Alejandro vendiendo este. Alejandro. Se escucha desde acá. Me llega cuando sopla el viento, te llega algo de arriba. Bueno, ahora vamos. La magia de la televisión nos va a permitir abajo, en breve. Hacer toda la caminata en un ratito. Ah, no, vamos a bajar, sí. El edificio es el edificio de la avenida Colón 2056, se llama Adela. Hay un piso más arriba, piso 12. Nosotros hace poco vendimos el noveno. Tiene tres ascensores. Bueno, justo venía la señora a quien le habíamos vendido el otro departamento. Y nos pusimos a hablar un poquito en el ascensor en la bajada. Fíjate, este hall de entrada y estas dos fotos son buenísimas. De la Rambla. Mirá el torreón del monje. Lo que era. Y las diferentes casas. Y acá, bueno, Axel se puede dar una panzada, ¿no? Describiendo cada casa. Una panzada leyendo a Axel. Sí. El Bristol Hotel, Club Mar del Plata. Y después acá hay otra foto buenísima, que es... Claro, bueno, el hotel ya estaba construido. Acá el Maral 21 no estaba construido. Y el edificio Adela, que han tenido que reconstruir porque la gente le mete el dedo ahí, no estaba, y el de al lado tampoco. Después, el edificio de acá, seis pisos, ya había gente viviendo y el Edén en construcción. El CEMAR también estaba en construcción, así que fue justo en el apogeo de la construcción en Mar del Plata. Una hermosa gigantografía que tiene esto y yo quisiera... Yo creo que ahí, en el local, voy a terminar poniendo una gigantografía. Sí, un montón de ideas ahí. Sí, pero una foto grande en blanco y negro, actual, y queda muy lindo. Bueno. Ahí vamos. Y bueno, muy bien. No sé por dónde dejamos, porque fíjate cómo cambió el día, ¿no? La magia del cine. Elipsis. No, tuvimos que justo hacer otra tarea después de la filmación del departamento. Y dijimos, luego venimos. Y bueno, luego pasaron. Sí, estamos luego, son como dos días luego, ¿no? O ayer lo hicimos. No, uno. ¿Cómo pasa el tiempo? Las cosas que hicimos en este día. Están siendo días de bastante labor. Sí. Hoy es sábado. Y hoy es día de falla valenciana. ¿A qué hora? A la nochecita.
el día que San Sordoqui tenga las cámaras en vivo de vuelta, se podría ver. Necesito ayuda. Ayuda técnica, alguien que me instale las cámaras. Tengo 3 cámaras para instalar. Ya una la tengo funcionando en la vidriera de la oficina, tengo que pasarla para afuera. Ya le encontré la forma a través de Twitch para transmitir en vivo e incrustarla en una página. Así que ya tengo la forma. ¿El armazón está? Tengo el armazón. Tengo la tecnología. Me falta alguien con experiencia. No estoy mangueando, no. Pero si conoces a alguien que tenga ganas de colaborar, en su defecto trabajar, no hay ningún problema. A mí lo que me pasó con esta falla valenciana el año pasado, que las fallas... Un día de viento también, ¿no? Sí, la verdad es que se prendió fuego ahí en la parte de arriba de... Antes eran fuegos artificiales, entonces, además de la parte lumínica, los estruendos. Pero ahora, como creo que la ciudad se volvió como que no está permitido los fuegos artificiales, el municipio no habilitaría que eso suceda, y eso me parece que le quita mucho interés a esto, porque es lumínica, la te tiran luces para arriba, pero no hacen ruido y pierden, aunque no lo puedas creer, algo de magia. Pierde la magia un poco. Ya lo recorrimos esto, ¿no? Entonces vamos a caminar por la Rambla, damos la vueltita y nos tomamos un cafecito allá. ¿Qué te parece? Arrancó el otoño, Se hizo saber. Sí, yo estoy en camperita. Gente obligada. ¿Vos viste el comentario de Axel que decía que era la plazoleta de la Armada? ¿Esta es la plazoleta de la Armada o esta es la plazoleta? Para mí es una plazoleta de Mirante Brown. No, ¿llegaste a leer ese comentario? No tuve momento para leer. O creo que me lo mandó por WhatsApp. Debe haber estado viendo un video mío y me escribió por WhatsApp. Y yo no sé a qué correspondía. Para mí siempre esta fue la plazoleta de Mirante Brown. Por acá, por el almirante. ¿Sabes que estuve en el colegio de martilleros a partir de los 150 años que yo fui a la fiesta donde se cortó la tortita y eso en el Aldre, y el día ese día que llovió, el 10 de febrero? Fue un evento pagado de manera privada, digamos. Sí, ese evento no hubo. Ah, muchas gracias. Te agradezco. Gracias. Sí, el municipio no puso un mango. Y después ahí tomó la posta Florencio Aldrey Iglesias, el dueño de la capital, el shopping Aldrey, el hotel provincial, el Hermitage, bueno, los diferentes medios periodísticos como el Canal 2 de Mar del Plata, las radios, bueno, el diario. Bueno, Aldrey tomó a su cargo la organización y convocó a diferentes cámaras y gente que tiene que ver con el espectáculo, para el armado de la parte del espectáculo. Y el Colegio de Martilleros entró y colaboró con una parte. Pusimos algunos colegas, no éramos muchos, pero ponele 20, 25 colegas que pusimos plata.
porque colaboramos pagándole a un tenor que está cantó en una fiesta de los 150 invitados representativos de la ciudad, y pagamos alguna otra cosita. Y después estaba Canal 8, Canal 10, diferentes empresas que pusieron también plata. Y hacer una fiesta. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, mucho gusto. Muy buena tu forma de presentarlo. Muchas gracias. Lo mismo para vos, hijo. Gracias. Hoy sale este. Ahora, ya. En un ratito sale este que estamos haciendo acá. Bárbaro. Chao. Gracias. ¿Su nombre? Gabriel. Gabriel, un gusto, ¿eh? Y gracias, Gabriel. Y bueno, se hizo esa fiesta. Y bueno, comimos la tortita y nos encontramos ahí con Nino Ramela, que Nino fue periodista del diario y defensor del patrimonio. Y le agradecí por la charla que Nino había dado en el Colegio de Martilleros y lo invité a que vuelva. Estábamos junto con Guillermo Rossi, el presidente del colegio. A Guillermo le encantó la idea, a Nino también. Y bueno, nos vino al colegio, nos reunimos y empezó a surgir una idea. Más que charla en el colegio, surgió poder repensar Mar del Plata. Y te voy a cambiar de idea. Vamos a seguir caminando, llegamos hasta el Chateau y nos tomamos un cafecito en el Cóndor. Tiene sentido en todo lo que estás hablando. Eso, sí. Me encanta. Y repensar Mar del Plata, donde nos juntaríamos, yo no sé de patrimonio, el Colegio Martilleros tiene su especialista, que es Fátima Pugni, que ha laburado mucho en la defensa del patrimonio. Y a Nino le encantó que saliera del Colegio de Martilleros, porque dice, a veces uno piensa que el interés de los martilleros es netamente comercial, pero hay que pensar que no estamos para lo netamente comercial. Nosotros podemos comercializar algo siempre y cuando el algo tenga un valor. Y que al lado de ese edificio y de ese otro, hoy sobreviva esa casa que ahora la están reciclando y la están manteniendo, eso le da también valor, identidad. Bueno, entonces a partir de ahí se convocó al Colegio de Escribanos y a todos los participantes de la ciudadanía de Mar del Plata para que participen en pensar cómo hacemos con las estructuras que están instaladas y que dan esa identidad a la ciudad. Los techitos negros, mirá, fíjate la identidad que tiene el Hermitage, el Hotel Provincial, esta misma Rambla. Bueno, también hablamos de la desvalorización de la peatonal, cómo poder hacer, fíjate si la peatonal, el edificio Bristol Center, se pudiera poner en valor. Qué lindo sería y cómo revitalizaría todo ese sector. Es muy difícil porque todas las peatonales de todos los espacios quedan, se van degradando, pero en eso tenemos que pensar. Ya se convocó el día 9 de marzo, se le llevó una invitación a la Municipalidad de General Pueyrredón para que también ponga su granito. Y el 15 de marzo, ahí donde lo vamos a ir a visitar, se habilitó en el Consejo Deliberante la construcción de torres de 30 pisos. Contraposición de todo lo que estaba charlando. Sí. Esto tiene 40, ¿sí? Esto tiene 40. Ya es un ícono también. Y el Costa Azul, que está ahí de fondo, que se ve el más alto. 15. Así que este tiene 15 pisos. El Costa Azul, sí. Y este no me acuerdo. Contalos, a ver, todos. 17, 18.
18 pisos tiene este, 30 pisos, es un poco más alto que esos dos. Bueno, difícil arrancar de esa manera. Pero bueno, de alguna manera hay que arrancar. Me gusta, está, sí. Porque es repensar, de volver a pensar la situación, pero no sé si está pensado, pero re es real estate. Queda justo. Ah, mirá que bueno. No, eso lo sacó el nombre, creo que lo puso Marta Bachián cuando empezamos a juntarnos. Marta es periodista y es quien maneja la prensa del Colegio de Martilleros. Y creo que ya puso el título. Ojalá lo hayan pensado así porque es muy bueno. Bueno, mira, estas baldosas son nuevas. Diría que hay unas que están muy brillantes. Están brillando todas. No sé por qué ya si son tan nuevas, porque hay de diferentes colores. No puedo entender. Pero bueno. Esto era todo de cemento y ahora le hicieron el embaldosado y está siguiendo. No sé si es parte del... ¿Te acordás que había salido? Tienen que poner algo como para que la arena deje de... Un paredón. Chau, arena. No, bueno, la arena tiene movimiento. Un paredoncito así, 15, 20 centímetros. Se va a llenar de arena ahí y va a cortar. Y hoy día como hoy, después de otro día, el viento va para otro lado. Así que mira, esto... Tenemos... Este... Ahí están preparando la carpeta. Vereda nueva. Creo que hasta la han ampliado un poquitito. No, no, tiene el mismo tamaño. Un poco en consigna de caminar la costa. Sí. Vos fijate que mucho se ha hecho también en estos plazos de hacer veredas sobre la costa. Allá tenés veredas en la zona de Punta Mogotes. Hay mucho de vereda. Okay, hablando de patrimonio y volver a poner a punta y demás, vamos a ir al Cható por la escalinata. Ahí, esa caminata pensé. Mostrar esto. Mostrar la escalinata que todavía se ve que Constanza no pudo terminar con los balustres o algo así de la escalera imperial. Y ir a tomar un cafecito, a un cafecito nuevo que hay acá arriba. Del Cóndor. Se amplió. Vamos, por acá abajo pasa el caño del desagüe pluvial que viene de la zona de Güemes y la terminal y la calle de las Heras y todo eso. Esto es un pluvial que desemboca detrás del Torreón del Monje. No, está este con él. Y este con el... Se va a meter al agua, sí, eso no es kitesurf. Vamos. Son los balustres que estaba haciendo Constanza en Vial, en Bisur. Uy, ayer hice ejercicios y acertó el profesor en encontrar los que no había usado hace mucho. Este es el Cható Frontenac, fue un hotel.
Sí. Y bueno, estaba en estado absoluto de abandono. En una época tuvo carteles de Cartier, una constructora de Buenos Aires. Que lo adquirió y la torre sería una acá y otra acá, y podemos caminar por acá, está en absoluto abandono, ¿no? Una torre de 15 pisos y una torre de 30. ¿Y qué dejan de la estructura original? Lo original del Chateau, no sé si esto quedaría. Las ventanas. La casa, la que se ve en la parte de... Sí, yo creo que va a quedar eso. Ya hay un render dando vueltas que lo podemos linkear en algún lugar. Podemos subir la noticia al blog Inmobiliarias Mar del Plata y hacer un link desde acá abajo, desde los comentarios. Ahí está en la casa de Blaquier, allá está Castagnino. Y lo que está del Castagnino para acá es la casa Blaquier. Acá, en esta manzana hay cuatro torres. Y le quedó en el medio lo que dicen la casita Blaquier o el Obrador. Es una casa de chapa. Esto dice que tenía un mantenimiento increíble. Ahora está en venta, la tiene el amigo Manuel Ladaná, de la oficina de Robles. En esta parte de acá atrás es donde se erguirían las torres de 30 pisos. Pero vos fíjate que si este árbol, que tendrá 20 metros, tira este cono de sombra y lo ocupa acá, y estamos en la mañana, ¿cómo quedaría el jardín de este chalet? Con el cono de sombra. Chau sol, chau Blaquier, ¿no? Sabes que yo, acá había una casa. Ajá. Y a la demolición de esta casa yo asistí, estuve adentro. O sea, no es que a mí esto me interese desde ayer, no, yo desde chico estoy, no sé por qué me ha interesado estar cerca de la preservación del patrimonio. Yo estuve acá con Marcelo Barilli, que era amigo mío. Él trabajaba en el Archivo Histórico Municipal, Roberto Barilli, la Villa Mitre, y ahí lo conocí y nos encontrábamos en esto, en la Villa María, en diferentes demoliciones. Él también, un preservacionista, le gustaba la historia, bueno, con el padre que tuvo. Sí, sí, no, el cartel que aquel es tan bueno como La Habana, te digo, ¿eh? Arriba de la torre 900 instalaron ese Cabrales, que me parece bárbaro, porque también hace a la identidad de la ciudad. Retomó Barilli. Barilli, Marcelo, lo quiero ubicar, le he mandado mensajes por todos lados, no puedo dar con él. Si alguien tiene el dato de Marcelo Barilli, me avisa que o le pasa este video con el recuerdo de que estuvimos ahí adentro recorriendo la casa antes que la voltee. Fíjate, está solo el Castagnino de ese lado, ese es el Castagnino, que es un museo, y al lado el Blaquier, que creo que en algún momento voy a poder ingresar a hacer un video de estos. Yo hablé con Manuel. Uy, el viento este. No creo que se escuche nada. Hablé con Manuel de la empresa Ladaná, de Robles. Y quedamos en visitarlo. ¿Y la de Chapa? La de Chapa. Estaría bueno. Hablando con... Me da más ilusión esa que el chalet, te digo. Fátima Pugni, que colega mía, fue muchos años directiva. Ella tenía un proyecto hasta aprobado por la institución para mudar esa casa de chapa, desmontarla
contarla en otro lado. Perdería un poco. Pero bueno, ese lote andás a ver lo que vale, ¿no? Yo si fuera vecino de estos cuatro edificios, pondría unos $1,000 cada uno, compraría ese lote y lo haría un cafecito. Porque no me interesaría que levanten nada en ese lugar. Yo estoy en la manzana del chalecito y soy dueño de un pedacito. Puse $1,000. No sé, difícil, ¿no? Convocar. Un cafecito, un restaurante de esos buenos, algo que haga sustentable la... Eso es lo que estamos, digamos, este tipo de ideas, ¿no? Son las que necesita Mar del Plata. Viables, que sean viables. No sé si es viable lo que yo propongo. Pero es lo que necesita, repensar. ¿Cómo hacer para que ese chalecito no se transforme en cemento? Sí, a mí no me gusta la palabra sustentable, me gusta la palabra sostenible. Que sea sostenible, claro. Que sea sostenible por un privado que le interese mantenerlo, que la inversión que haga le sea redituable. Mira, y esto era Ivo Café. Muchos se acordarán del Ivo Café. Y ahora es la confitería El Cóndor. ¿Qué bien que hicieron? ¿Terracita? La terracita. Abajo. Hay de todo. Acá abajo. ¿Qué hacemos? Hola, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andas, Leandro? Mira, justo nos encontramos, entramos acá a la confitería El Cóndor, que es nueva. Sí. Subimos, vamos a tomar un cafecito acá y nos encontramos con Leandro. Y digo, Leandro me dice, vos sos Sanz. Yo te alquilé a vos varios años. Todos los años. No, yo si no alquilo a Sanz Ordoqui no alquilo porque es la verdad. Y te sigo por las redes, encima me dice. Aparte te sigo por las redes, porque son lindos departamentos, muy cómodos, muy confortables. Nos atienden muy bien y aparte las ubicaciones son únicas. Muchas gracias. No, ¿Y venís de La Plata? Somos de Ensenada. De Ensenada, bueno, nada que ver con La Plata. Ensenada es el puerto. Sí, sí, es una ciudad que tiene 220 años. Es una ciudad antigua, pero que nuestro intendente ahora la modernizó muchísimo. ¿Y qué vienen a hacer? Te veo. Vinimos a ver el partido, obviamente que somos hinchas de Aldo Civi. Hoy juega Aldo Civi y Alvarado, que es el clásico de Mar del Plata. Después de 27 años sin jugar, porque bueno, Alvarado está en otra categoría, ¿no? Por una cuestión de categoría. Ascendió este año y este año se y Aldo Civi descendió. Y ahí nos encontramos de nuevo con Alvarado. Es jugar. Sí. No tiene emoción, no tiene azúcar ni sal. Sí. Es la verdad. Así que... Bueno, felicitaciones por venir, que disfruten del partido, que salga todo lindo, que gane Aldo Civi. Siempre que venimos acá, yo te digo. Ahora porque nos prestaron, porque no queríamos gastar mucho. Pero siempre que enfilamos, y aparte yo te recomiendo, así para la gente, por la seriedad y lo que es la movilidad. Bueno, muchísimas gracias, no, Gracias. Te conocí enseguida. Sí, gracias. Chao. Nos vemos. Una sorpresa. Bueno, ahí estamos. Hice un pequeño zoom, tenemos el fondo del mar. Vamos a sacar un cachito y hablar fuerte de última, porque también hay mucho bullicio. Se aprovechó todo, la verdad, le metieron mucha creatividad. Pase, por favor. Tenga que hacer así un poquito. Me sorprende que la estructura sea de madera. Capaz que no lo han podido hacer de otro material. Por haber cuestión de uso del suelo y deben tener que tiene que ser removible y no cemento. Posiblemente. Ocuparon mucho más espacio. Pero bueno, ahí cerrando un poco el tema de lo que veníamos trabajando. ¿Qué era? Terminamos con el señor que tiene el apellido como el conductor Marcelo Barini. Y cerramos con eso. Repensar la ciudad. Busquen a Nino Ramena en Facebook, que escribe cosas muy lindas. Dice que entrevistó a Javier Rodó, a
hacen 30, charlas todos los años, 8 charlas, Costa la lana, muy entretenidas. Pueden poner un par. Se pueden explicarte un poco de todo, pero pueden tener claridad. ¿De repensar? Sí. Poner a funcionar las cuestiones de la ciudad para pensar en qué ciudad queremos vivir. ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, el Chateau Frontenac sobreviva sin 30 pisos? Porque lo que hablaba Marcelo es que los 30 pisos van a perdurar por los siglos de los siglos y la contraprestación de la empresa que va a hacer los 30 pisos es hacer una plaza que en 5 años va a estar derruida, no va a durar lo que va a durar él. Entonces como que es muy poca... Me parece que debemos haber aprendido ya con los diferentes tamaños de edificios sobre los cuales de sombra, la intervención de la ciudad sobre espacios que la gente disfruta. La vereda esa es nuestra. ¿Por qué tiene que tener sombra? La quiero, o la Copper Peli, sobre la sombra que irradia sobre la zona de Plaza Chica. No puede ser que un gobierno municipal que termine decidiendo por el futuro de la zona. Hay normas, digamos, debemos acogernos a las normas. Si la norma dice que en el barrio se pueden hacer 10 pisos, ¿por qué le damos 20 pisos? ¿Porque tiene plata? ¿Porque puede arreglar una plaza? Y entonces el que tiene plata puede hacer lo que quiera. Yo puedo estacionar. Bueno, en este caso, está tirando orejas al gobierno municipal. A los concejales que votaron esta ordenanza. Pasamos así. Ver quién votó, exponerlo, ver por qué votó. Cuando deja de ser una acción del municipio, va a ser una acción de interés en los planes. Claro, hay un interés personal de una empresa que está desarrollando. ¿Quién vota a favor del municipio? Porque, bueno, no podemos apuntar nada, pero bueno, es muy llamativo, ¿no? Que donde hay plata se habilitan cosas. Y yo quiero que cuando arreglé la oficina, me arreglé que pinté la oficina de la Madrid y Roca, la municipalidad vino y me observó la obra. Y que tuve que hacerle planos. Y que yo tiré un baño y agrandé una barrija y eso fue una burocracia tremenda para cumplir con las normas, que lo hice. Y yo cumplí con las normas. Y te levantaron 30 pisos al lado. Hay un poco de indignación entre los defensores del patrimonio por esto que ha ocurrido. Que para el negocio inmobiliario te viene bien que algún día podamos vender la siga, algún departamento en la torre de la Torre Frontenac, eso, pero eso no significa que algo nos dé derecho. Hay una norma y puede haber una excepción, pero la excepción debe estar puede, prohibida. Que puede gustar más o menos, pero está la norma. La norma está una. Qué bueno. Ahí cortamos. Bueno, está la terracita. Vamos a bajar por esta escalera. Sí. Ahí tenés una mesita si querés venir a trabajar en grupo. Está como un cemento alisado. Sí, como lo apuramos en las paredes, es Durlock. Un saloncito acá abajo, los baños, también una terracita acá al aire libre. Tengo como muchos recovecos. Sí. Y la venta al paso.
cierran esto. Chao, gracias. Creo que lo cierran. Lo tenés las cosas para adentro. Sí, pero después te queda todo lo del café, tenés que meterlo también para adentro o baja una cortina o algo. Hay una cortita ahí, ¿sabes? Una puertita ahí. Bueno, fructífera charla, fructífero paseo. Nos encontramos con el señor en la Rambla, nos encontramos con el señor acá con la camiseta de Aldo Civi, tomando un cafecito, seguidores. No pudimos sacarnos la foto porque tenía el teléfono ocupado, pero vos nos sacás una foto. Tampoco se propuso. Pero vos tenés que decir, a ver, te saco una foto. Nos vemos todos los años con Leandro. El año que viene nos sacamos una. Dale. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí, por saludar cuando nos ven, por comentar aquí debajo, por poner un like, por opinar. Necesitamos que si tienen 5 minutos libres, que no esperen a cruzarnos en la Rambla, que vayan a la oficina. Claro. Y opinen. Y escriban. ¿Sabes que acá estaba la oficina de Rusich Gómez? En este local, había un local sólido, local de puertas. Tiene que ver el nombre sólido con las puertas, ¿no? Bueno, Javier Rusich falleció hace unos... ¿Cuándo fue? Unos meses. Claro. Hace como un año tuvo un ACV y estuvo muchísimos meses sin despertar. Un saludo al cielo, a Javier, colega. No digo amigo porque no compartimos muchas cosas, pero sí varias charlas y compartíamos algunos criterios. Y vino a comer asado a casa. Bueno. Vamos a terminar todos ahí, así que a disfrutar la vida, a no perder el tiempo, a hacer cosas que te gusten. Si tenés un helicóptero, podés estacionarlo ahí enfrente, que está el helipuerto, e ir a tu casa. Tienes que tener un departamento en el edificio Rambla o alguna vez. Sí, eso sería muy cómodo. Y si no, venía a dormir acá al Hermitage y cruzás la calle nomás. Y ahí tiene conexión por abajo. No, ni siquiera la... Claro, bajás y te conectás con el Hermitage. Esta es la vereda de las estrellas. Acá han venido a poner... Esta en una época se estilaba, ¿no? Venían los artistas y ponían sus manos. ¿Cuál es la última? Sí. Y allá. José Sacristán. En el año 2012, 2013,
que dice Laura Fidalgo. 20. Del 20, Laura Fidalgo. Los Leones. En el 2016. Esto es de Los Leones. En el 2016. Fue la última, 2016, okay, hace 8 años. Esta persona. Este es un actor estadounidense. Pepe. Todavía me acuerdo que en pandemia José Sacristán hizo un video sobre Mar del Plata extraordinario. ¿Por qué elegir Mar del Plata para venir a vivir? La empezó a describir, buenísimo. Ahí le estamos mostrando departamentos también a otro seguidor que nos alquiló un departamento, ¿no? Y está pensando en venir a vivir a Mar del Plata. Bueno, está haciendo labura mucho el canal. Está buscando un cambio de vida. Mucho, también a mí cuando hicimos los videos de los alquileres hace unos días. Yo por Instagram, un seguidor también, que la semana que viene, valga la redundancia, a ver algunos si todavía están libres, porque busca eso mismo. Venir a radicarse. Exacto. ¿Cómo andas? ¿Bien? El Gianelli que compite contra el Gianelli. Sí, este estará a una cuadra de distancia. Está, ayer fui a tomar un helado a Luchianos. También es una empresa malplatense, tanto como Gianelli. Conozco la familia. ¿Son nombres italianos? Bueno, son. Conozco a la familia Gianelli. Incluso Juan Pablo fue conmigo a la universidad. Íbamos a la universidad. Nos cruzábamos a tomar café y jugar al truco. Sí, que ciencia es económica, frustrada. Bueno, nada, digo, anoche, viste que como nosotros tenemos cabeza de emprendedor, pensamos en qué pasa, por qué unos pudieron y otros no. Porque Luchano es una marca que hoy se encuentra, creo que en 45 países la franquicia. Y están produciendo en el parque industrial. O sea, que explotó. Y es una marca que tendrá 10 años, ponele. ¿Cómo, por qué ellos pudieron y...? Está bien. Gianelli tiene, qué sé yo, 20 heladerías en la ciudad de Mar del Plata. No es poco, ¿no? ¿Durante hace 20 y pico de años? No, 30. No. Más, sí. Imagínate que yo en el 89... yo tenía la matrícula 89-45/89 de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la carrera de Ciencias Económicas. 89 cursaba conmigo, así que 90. Ya van 20, 35 años pasaron de aquello. Por lo menos. Y ya eran una. Deben tener 50 años, claro. La heladería Chanel. Bueno, capaz que no les interesó. Sí, es eso. Pero bueno. Decisiones políticas internas. Uno piensa. Tomamos un helado en el Luchano y me puse a buscar un poco la historia de Luchano. Tiene 10, 12 años y abrieron heladerías en todos lados, que inventaron esto de los heladitos con formitas que a los chicos les encanta, te llevan a eso. Vera que se tomó un helado en mandarina, gustos y formas poco convencionales, nuevas. Bueno, inventaron otra heladería. Y hablábamos, qué sé yo, el kilo de helado creo que está a 12.000 pesos. Y me decía Guillermo, mi tío de que vive en Ramos Mejía, que el Adue, allá, una heladería que tuvo su paso por Mar del Plata,
El kilo está a 20.000 pesos. Como que el helado en Luchano estaba barato. No sé si se confundió o qué. Y bueno, ya vamos llegando, cerrando el paseo. Buenos días, hasta luego. Y la semana. Y el verano, ya cerró el verano. Que cierre de todo. Hasta el próximo verano. Si estás pensando en comprar, vender o alquilar tu propiedad en la ciudad de Mar del Plata, consulta con nosotros. Somos de Sancio Ordoqui Propiedades y nos va a encantar poder ayudar a resolver todas tus inquietudes inmobiliarias. Ahí está. Tenemos tres direcciones. Una en la avenida Colón 2034, que ahí nos dirigimos. Otra en la calle La Madrid 3314. Y en las redes sancioordoqui.com.ar. Así que buscanos, comentanos, llamanos. Te esperamos en Mar del Plata. La inversión que se disfruta. Nos vemos en el próximo video. Adiós.